Su familia decía que estaba fuera de sí. Qué impresionante, hasta los mismos familiares de Jesús, sus primos, me supongo, pues, si la Virgen María tuvo hermanas o San José tuvo hermanos, pues Jesús tendría seguro en Nazaret muchísima gente queridísima y familiar. Y dijeron que se había vuelto loco. Este señor, que le hemos conocido toda la vida, y de repente se pone a hablar de Dios, del Padre, del amor del Padre, hace parábolas, hace milagros, se ha vuelto loco. ¿Cuántas veces pasa, verdad? Que a los cristianos como que nos ridiculizan y nos dicen que nos han comido el coco, que estamos en una secta, que nos hemos vuelto locos, y se ríen de nosotros y se burlan. De hecho, hay mucha gente como que incluso cuando a lo mejor tiene un momento muy importante de su vida de sufrimiento, no, se refugió en la religión, como si eso fuera un esconderse, un no querer luchar en la vida, y dice, bueno, se refugió en la religión. Ha sido un valiente porque precisamente se ha enfrentado al significado de la vida, ha encontrado en Cristo, no en la religión, en la persona de Cristo, ha encontrado un motivo para luchar, para vivir, y por tanto, nosotros comprendemos que no nos comprendan. Comprendemos que para muchos, nuestro modo de actuar, nuestro modo de vivir, sea efectivamente ridículo. ¿Qué es lo fácil? Lo fácil es emborracharse, acostarse con cualquiera, lo fácil es hacer lo que me dé la gana, eso lo hace todo el mundo, para eso no hace falta Jesucristo. Sin embargo, lo difícil, lo bonito, es vivir con un corazón limpio, es pensar en los demás, es no ser individualista, es no ser consumista, es respetar el cuerpo humano. Es decir, son tantas cosas que al final dices, bueno, entonces, no, tú estás loco, tú a tu edad no has hecho todavía tal cosa. Y tal. Pues los pobres jóvenes tienen que vivir acomplejadísimos, como diciéndoles que son tontos perdidos, porque claro, como han hecho las cuatro burradas que hace todo el mundo, no, pues están locos. Son una especie como de gente con el cerebro desconectado, ¿no? Y dices, no equivoquemos esto con una secta. Porque precisamente ese algo que tiene de grande el cristianismo es que somos personas que vivimos la verdad, que razonamos, que nos gusta utilizar la lógica, la inteligencia que Dios nos ha dado y podemos argumentar convincentemente nuestro posicionamiento ante la vida y ante las relaciones humanas. Y por eso que se burlen de ti porque eres creyente, porque vas a misa, porque te confiesas, porque quieres vivir en la verdad, porque quieres vivir una vida casta, pues claro que se burlarán de ti. Es normal, si no se burlaran, malo sería. Pero a veces hay gente como que como eso no les gusta, pues se quieren identificar con los demás, queremos ser como los demás, queremos que no nos llamar la atención y no somos como los demás. Los cristianos no somos como los demás, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El pueblo de Israel estaba en medio de naciones paganas, pero entendía muy bien que ellos tenían una vocación distinta. Tenían la misión de transmitir al mundo pues esa trascendencia del Dios único y verdadero creador del cosmos. Nosotros tenemos la misión de transmitir al mundo que el amor de Dios ha manifestado en Cristo y que eso tiene consecuencias vitales. Se reían de Jesús, hasta su familia. ¿Quién se ríe de ti? Pues el creyente. Y ojalá que tengas la personalidad de decir, me da igual que te rías. Soy quien soy, sé lo que quiero, sé cuál es el significado de mi vida.